De fiesta en fiesta. Así venimos en la liturgia, de fiesta en fiesta. Viernes pasado, Sagrado Corazón de Jesús. Ayer, sábado, Inmaculado Corazón de María. Y hoy, Día del Señor, la fiesta de las fiestas. El día en que nosotros, los cristianos católicos, actualizamos la Pascua del Señor, el paso de Dios por nuestra vida, la feliz resurrección. El domingo no es un recuerdo del pasado. El domingo no es hacer memoria de algo que sucedió atrás. No, eso no es la vida litúrgica. La vida litúrgica es una actualización perenne. Es una actualización presencial de los misterios de Cristo. Y los domingos, de manera especial, nosotros celebramos esa actualización de Cristo, que se inmola por nosotros, que se da por nosotros, que se entrega por nosotros en el santo sacrificio de la misa, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. De manera que feliz domingo para todos, que sea un domingo para compartir en familia, que sea un domingo para comer juntos, que sea un domingo para recordar bellos y hermosos momentos, que sea un domingo para actualizar la presencia de Dios en la vida de cada uno. Y quiero compartir hoy con ustedes un himno del rezo de las laudes en este domingo que dice así: Cristo el Señor, como la primavera, como una nueva aurora resucitó. Cristo, nuestra Pascua, es nuestro rescate, nuestra salvación. Es grano en la tierra, muerto y florecido, tierno pan de amor. Se rompió el sepulcro, se movió la roca y el fruto brotó. Dueño de la muerte, en el árbol grita su resurrección. Humilde en la tierra, Señor de los cielos, su cielo nos dio. Ábranse de gozo las puertas del hombre que al hombre salvó. Gloria para siempre al Cordero humilde que nos redimió. Amén. Hoy quiero llevarte a ese texto bíblico de San Pablo en la carta a los Corintios. No recuerdo qué capítulo ni qué versículos, no importa. La vida de Dios no es recordar capítulos y versículos. Pero dice así San Pablo: si Cristo resucitó el primero de entre los muertos, también nosotros resucitaremos con Él. Gracias Jesús por esta certeza, que también nosotros resucitaremos contigo. Gracias por esa esperanza. ¿Qué sería de nosotros si la vida terminara meramente aquí, con la muerte física? ¿Para qué tantos esfuerzos, luchas y fatigas si todo terminara aquí, en este mundo superficial, banal? No, nos mueve la esperanza de la resurrección, nos mueve la esperanza, la fe, de que algún día nos encontraremos contigo cara a cara. Nos mueve la esperanza, la certeza, de que algún día entraremos contigo en la eternidad. Así lo describe bellamente un canto que dice: somos los peregrinos que vamos hacia el cielo, la fe nos ilumina. Gracias Señor por este día, por este domingo, y permítenos hoy sentir bendiciones y gracias abundantes. Apacigua nuestros corazones y nuestras mentes. Danos serenidad y tranquilidad, regálanos salud de alma y cuerpo, que es la mayor riqueza. Amén.
Al tocar la luz del día, mis ojos, mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento. Sé cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú que eres mi Padre, en quien yo confío. A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en tus manos pongo mis dedos y mis ilusiones. De mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Padre, tú que eres bueno y compasivo, y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Guíame, Señor, tú que eres bueno y santo. Guíame hacia la luz y que encamine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley. Que tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón joven, y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Que mi boca, Señor, sea hoy la expresión de mi interior. Que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver. Señor, dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino. Señor, dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia. Señor, dame un corazón lleno de paz para que sea hijo tuyo. Señor, dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad. Señor, dame un corazón manso para que posea la tierra. Que mi corazón se alegre y se regocije hoy, porque todo lo espero de ti, Señor Dios mío. Y te invito para que te dejes llevar, conducir, guiar por la palabra de Dios hoy en este domingo, día del Señor. Y vamos a proclamar un profeta del Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo 36, versículos del 25 al 27. Te repito, Ezequiel 36, 25-27. Derramaré, qué expresión tan bonita, derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mucho que decir, demasiado. Primero, hoy nos está diciendo Ezequiel que el Señor derramará. ¿Y qué derramará? Sobre vosotros, sobre nosotros, sobre ti, a esta hora del día. ¿Y qué derramará Dios? Un agua pura que os purificará. Qué rico sentir hoy esa agua que nos debe recordar el bautismo, un agua pura que os purificará. ¿De qué nos purificará? De todas nuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Entonces, iniciemos con las preguntas. ¿Cuáles son tus inmundicias hoy? Esa palabra como tan dura, pero bueno, ¿cuáles son nuestras inmundicias? Uno, dos, ¿cuáles son nuestras idolatrías? Pues de eso Dios nos quiere purificar. Segundo, os daré un corazón nuevo. ¿Acaso tu corazón está viejo? Hoy el Señor te está prometiendo un corazón nuevo. Un nuevo despertar, corazón rejuvenecido, lleno de buenas y sanas intenciones. Tercero, os infundiré
mi espíritu. ¿Para qué? Para que caminéis según los preceptos de Dios, no según tus preceptos, no según tus caprichos, no según tus embelecos, sino según la voluntad de Dios. Mis amores, dejemos que hoy esa agua nos empape a todos, que salgamos hoy mojados, empapados, embadurnados del amor de Dios. ¿Y qué hace uno embadurnado del amor de Dios? Embadurnar a otros. ¿Qué hace uno cuando uno está empapado del amor de Dios? Empapar a otros. ¿Qué hace uno cuando uno está saturado de Dios? Saturar a otros de Dios. Ese es el reto. Empapar a otros de Dios. Embadurnar a otros de Dios. Saturar a otros de Dios. Inundar a otros de Dios. ¡Qué reto! No es así de pequeño, es así de gigante. Es un reto, es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida. Y eso lo haces con tu vida, con tu ejemplo, con tu testimonio. Eso no lo haces de palabras. Uno no inunda al otro de Dios de palabras, sino con las obras. Te quiero mucho. Mil y mil bendiciones. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Feliz semana para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides compartir el video.